En la primera parte de Los Señores del Bosque conocíamos nuestros bosques mediterráneos, su etapa degradada, que son las dehesas, y conocíamos al protagonista de esta historia, el venado, siendo un gabato, un pintado cervatillo. Conocíamos también al buitre negro y al águila imperial, aves escasas, representativas, verdaderos tesoros del bosque mediterráneo. Tan abundante en otro tiempo en conejos y otros pequeños animales, y hoy tan rico en jabalíes. La cigüeña negra, que decíamos es un tesoro que tenemos la obligación de conservar, y las águilas reales que anidan aquí, en los árboles, como el águila culebrera. Veíamos la secuencia inolvidable del águila culebrera cazando su culebra y tragándola después en el nido. Terminábamos, avanzado ya el estío, con los venados que estaban cambiando, que estaban haciendo crecer su nueva cornamenta. Pero al terminarse el verano, hay un nuevo y asombroso proceso en la vida del ciervo. La piel, delicado terciopelo que cubría la cornamenta, el correal, como dicen los monteros, cae. Se ha terminado la irrigación, se ha terminado el proceso de crecimiento que no está ligado a la edad, sino al vigor y a la salud del venado. Y entonces, como consciente de que necesita la cuerna para luchar y para defenderse, el venado va a frotar su cornamenta contra los arbustos, contra los matorrales, contra el tronco de los árboles, preparándose para la brama o la berrea. Los grandes campeones, los poderosos ciervos, están limpiando las armas, mientras algunos ya corretean presas de la fiebre del celo por el bosque, que empieza a cambiar las hojas verdes por las doradas y las amarillas. Las armas del ciervo parece que están concebidas para que los ciervos puedan luchar sin hacerse daño. Para que se traben, para que se enzarcen, para que se empujen y para que no se maten. El otoño se anuncia ya con las hojas de oro en las hondonadas del bosque. Los reyes del bosque empiezan a proclamar que están dispuestos para el combate y para la cubrición de las hembras. De todas partes van saliendo los venados. Los machos y las hembras que estaban separados durante el resto del año, formando rebaños independientes, se reúnen ahora. Se llaman, se desafían, se citan en la arena. Van a conquistar territorios nuevos, pequeños territorios móviles, en los que guardan al grupo de las hembras. En las arenas del pantano del Tranco, en la Sierra de Segura, encuentran los venados de Segura y de Cazorla la mejor arena, la mejor palestra para dirimir sus duelos nupciales. Las hembras, dócilmente movidas también por el celo, salen al atardecer conducidas por sus señores a la arena de los combates. Se sabe que todo este esfuerzo, que todo este drama en la conducta del venado está al servicio de la selección de la especie. Los más aptos
son los que cubren a las hembras. Se sabe también que raramente un venado permanece más de una semana como dueño de un harem. Los enfrentamientos tienen por objeto sustituir a los galanes cansados de no comer, de luchar y de copular por otros fuertes y recién llegados. Se excitan mutuamente los venados, se desafían. Parece que la naturaleza toda, parece sobre todo que la estrategia reproductora de la especie les empuja a la lucha y a la selección natural. Y aquí pueden comprobar perfectamente cómo la cuerna del venado es un aparato perfectamente ideado para que los machos empujen sin hacerse daño. Se trata sobre todo de expulsar a los más débiles, de que los jóvenes no puedan acceder al harem mientras los mejor dotados no estén prácticamente agotados. Se puede expulsar a un competidor sin infringirle ningún daño. Ciertamente, se han encontrado venados muertos a raíz de duelos nupciales. Incluso, precisamente en Cazorla, se encontraron dos machos trabados que se habían ahogado en el pantano. Pero normalmente, los machos de los ciervos luchan sin hacerse un daño aparente. Después vienen las cubriciones, la cata, la selección de las hembras receptivas. Etapas cortas, pero verdaderamente críticas en el mundo de los ciervos. Y así continuarán los encuentros, las batallas febriles, la selección natural para que esta especie, tan perfectamente adaptada al medio que ha prosperado prácticamente en toda la región holártica, es decir, en toda Europa, Asia y Norteamérica, con representantes también en Sudamérica, pueda seguir siendo el animal de lujo del hombre. El trofeo preferido de los cazadores. Terminada la etapa reproductora, los venados se retiran a sus cuarteles de otoño. Aún dejarán oír su voz de tarde en tarde. Pero se acerca para ellos la etapa más dura de su vida, la montería. Sin embargo, no solamente el hombre se cobra su tributo en la carne de los grandes fitófagos del bosque mediterráneo. También están los poderosos depredadores. Sobre todo el lobo. En el gamo, que es una especie de cérvido emparentada con el ciervo, que es muy típica y representativa del bosque mediterráneo,
ya que el venado vive también en el bosque caducifolio e incluso en la taiga, hemos podido seguir perfectamente la influencia que tiene la depredación en los reproductores después de la etapa del celo. En el gamo, el celo se conoce con el nombre de ronca, por el grito ronco que emiten los machos durante la época de las cubriciones. Pero ha podido comprobarse que después de la reproducción, los machos del gamo, y particularmente aquellos ejemplares cansados o de mucha edad, cojean visiblemente. Tanto es así que los monteros llaman a esta etapa el cojeo. Los bonitos paletos se vuelven hacia la cámara que les filma. Y nosotros, prestos a recoger el documento de la depredación de los lobos sobre los gamos, les mostramos un ecosistema donde el roquedo está cerca de los valles en los que habita el gamo. El roquedo en el que se refugia el lobo para huir de la gran presión que el hombre ejerce sobre él. De las altas rocas, los lobos pueden vigilar a sus presas. Duermen, se estean, viven la existencia apacible de los depredadores sociales. Mas cuando descubren a una pieza idónea, los lobos se transforman. Su vida apacible se torna en una tremenda tensión. Un gamo cojeando. Se sabe que este movimiento tórpido de las extremidades atrae con la fuerza de un imán a los lobos. Seleccionan precisamente a los machos que muestran más acusadamente este movimiento anormal. Se ha podido comprobar en el Ártico que con los caribús, que padecen una enfermedad que también les hace cojear, los lobos hacen lo mismo. Les seleccionan entre sus piezas para acabar con ellos. La secuencia es tan importante, el drama tan intenso, que no queremos turbar con nuestro comentario la esencia de la filmación. Advertirles que los lobos tratarán de rodear a la presa, que si no trabajaran en el equipo, serían incapaces de alcanzar al gamo. Los lobos punteros van cerrando el paso al gamo. Al gamo viejo, cansado por el esfuerzo de la reproducción. En un último esfuerzo trata de salvarse en el agua. Pero aquí también los lobos le cortan el camino.
un gamo o un ciervo pueden ensartar con sus luchaderas y matar a un lobo. Pero los lobos son implacables con su destino. Van a acudir pronto los buitres atraídos por la matanza. Durante milenios se habrán alimentado con los restos que dejaban los lobos. Y como si hubiéramos buceado en otros tiempos, en los tiempos en que el bosque mediterráneo daba cobijo a las manadas de lobos y también a las tribus de cazadores humanos, estamos contemplando nosotros, reconstruyendo uno de los grandes misterios, de los grandes fulcros de la pirámide ecológica del bosque mediterráneo. El gamo, el cérvido, consume la hierba. El cérvido cumple con su deber, fecundando a las hembras. Y el viejo ya, el peor dotado, cojea. Marcha de tal manera que atrae la atención de los lobos, como si la especie quisiera de alguna manera desprenderse de los que ya no sirven. No hay hierba para todos. Y los lobos selectores, los lobos mantenedores del equilibrio natural, en esta secuencia absolutamente inédita y demostrativa, han elegido a la presa que había que matar. Mientras los lobos terminan el festín, los buitres se van reuniendo sobre sus cabezas. No resulta nada fácil encontrar ya una región en los bosques mediterráneos españoles donde el lobo y el buitre puedan vivir de alguna manera en colaboración como lo hicieron en los tiempos antiguos. Pero no cabe duda de que antes de que el hombre, con el pastoreo, con la transformación del medio, proporcionara comida a los buitres, debieron ser los lobos los que surtían a estos carroñeros alados de la mayor parte de sus piezas. Sirve la secuencia para demostrar que en el ecosistema ancestral del bosque español no se perdía un ápice de energía. La pieza matada por los lobos era terminada por los buitres. Y las dos especies de buitres, el buitre negro, que ahora llena con su poderosa envergadura nuestras pantallas, y el buitre leonado, estaban capacitados específicamente para ingerir las partes duras el primero. Efectivamente, el buitre negro, con su duro pico, puede desgarrar la piel y comer los tejidos más coriáceos. El segundo, el buitre leonado, con su largo cuello, penetra en la cavidad abdominal y devora las partes blandas y las vísceras. Pero en el bosque mediterráneo no todos son depredadores y necrófagos. La madre encina, rica en sus frutos, atrae también a las lejanas, a las viajeras, a las hermosas aves fitófagas. Las grullas vienen a invernar desde tiempos inmemoriales en nuestros alcornocales y encinares, sobre todo en las dehesas de Estrebalón. Llenan los aires del centro y del oeste de España y del sur con sus voces viajeras. Son un puente vivo entre la tundra ártica y el encinar español. Están desde siempre cada invierno con nosotros. Ponen una nota brillante en la vida del ciervo. Y a nosotros
nos permiten hacer un inciso para recordar aquí a quien corresponda que no degraden, que no talen, que no transformen el encinar, el alcornocal, el bosque o la dehesa o el matorral mediterráneo. Que rinden más, que son más ricos, que son más importantes para las generaciones venideras como el ecosistema más privilegiado de Europa en lo que se refiere a la fauna y a la flora, que como un futuro triste y utilitario regadío. Ha pasado el otoño. El invierno, cantado por las aguas cristalinas del río, termina también. Y la corona del ciervo, el protagonista de nuestra historia, está en tierra. Nuevamente habrá de fabricar otra cornamenta. Ya están los machos, con aspecto de mochas ciervas, corriendo con la cuerna incipiente. Este es el fin y el principio de la historia. Un animal adornado con la más soberbia de las coronas que vive en el más rico de nuestros hábitats. Un animal que ha sido con el bosque el protagonista de este capítulo de la serie ibérica del hombre y la tierra.